nuestra ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año. El fin de semana se realizó la séptima del año del MotoGP en Francia en el mítico circuito de Le Mans. Fue una carrera intensa en la que el italiano Enea Bastianini logró sumar su tercer triunfo del 2022 con un ritmo demoledor para poder acercarse en la lucha por el campeonato. Todo parecía que iba a quedar en manos del italiano Pecco Bagnaia, pero a 7 giros del final, Bastianini atacó, lo superó y su rival claudicó ante la presión para caerse cuando se quiso recuperar. El podio lo completaron Jack Miller y Alex Espargaró, con Fabio Quartararo terminando cuarto y sosteniéndose en la cima del campeonato. En nuestro país, el Top Race pasó por Neuquén para disputar dos carreras exigentes. La primera quedó en manos de Facundo Aldrighetti, mientras que la segunda fue para Baltasar Leguizamón, aunque después la clasificación quedó en suspenso por anomalías del auto de Leguizamón en la técnica. Esto lleva a que se espere una resolución para ver qué sucede con Diego Azar y con Marcelo Ciarrochi, quienes terminaron completando el podio en la segunda competencia. Por su parte, el Turismo Nacional tuvo su cuarta fecha en La Rioja. En la clase 2, Cristian Abdala fue el que logró subirse a lo más alto del podio. Fue su segundo triunfo en la categoría y con un gran ritmo venció de punta a punta sobre Facundo Bustos. En la clase 3, el cordobés Facundo Chapur regresó a lo más alto también después de casi 2 años de competencia. Chapur primero dio cuenta de Gastón Llanza y de Leonel Pernía en los primeros metros para luego sostener los ataques de Jonathan Castellano, que lo presionó hasta el final. La próxima fecha será el 19 de junio para el TN con sede a confirmar. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.